Progresismo es un fenómeno bastante contemporáneo, si uno lo quiere analizar, donde muchas veces se lo intenta simplemente endilgar como una corriente más izquierda. Y esto es bastante riesgoso porque genera un análisis muy sesgado de la realidad. El progresismo viene a ser como una corriente de pensamiento posmoderna, una suerte de ideología. Posee tres grandes características que la van a distinguir de cualquier otra forma de sentir y de vivir de la persona. El progresista, en estas tres características que vamos a enumerar, posee los siguientes caracteres. En primer lugar, es ante todo anticlerical. Y esto es muy importante. ¿Por qué decimos que es anticlerical y no simplemente ateo? Porque hay ateos que poseen un pensamiento conservador, un pensamiento más paleolibertario. Pero al progresista no alcanza simplemente con negar la existencia de Dios, tiene que además militar en contra de Dios. Tiene que llevar adelante toda una política de vida en contra de la fe. Por eso es eminentemente anticlerical, porque rechaza toda idea de trascendencia. Incluso está dispuesto a ceder ciertas alianzas estratégicas con otros tipos de religiones que no sean la cristiana. Por eso decimos que es anticlerical, porque simplemente rechaza la fe cristiana desde su base. Niega uno de los principales pilares que es de la sociedad occidental como la Iglesia Católica. Por eso es normal ver que algunos supuestos, digamos, defensores del positivismo, en esta línea progresista, terminan aliándose con otras religiones a partir de un concepto de la diversidad cultural, como lo es a través del indigenismo o el islamismo, pero por completo rechazan la fe cristiana. Eso es algo que no lo pueden tolerar. Esta es la principal característica que tiene el progresista. La segunda característica es que es cientista. ¿Qué quiere decir? Basa todos sus axiomas y sus dogmas en la ciencia. Hace de la ciencia un dogma sagrado. Es decir, todo lo que se puede explicar desde ciertas reglas científicas automáticamente queda incorporado a su forma de vida como un axioma, como un norte moral. Esto hace que rechace por completo cuestiones que no pueden ser explicadas solo desde la ciencia. Piensa en aquellas personas que intentan explicar todos los fenómenos de la sociedad desde la mera biología, y ahí aparecen las corrientes eugenésicas que afloraron a comienzos del siglo XX y que hoy por hoy, en forma encubierta, también están por detrás de la agenda antinatalista. Piensen, por ejemplo, en esta segunda característica que es esta cuestión cientista, aquellas personas que no dicen ser de izquierda, que dicen rechazar el comunismo y sin embargo intentan explicar toda la realidad del hombre desde la ciencia del mercado. Entonces, parten de esta idea de decir, bueno, si yo puedo explicar algo desde la oferta y la demanda, automáticamente queda legitimado, por ejemplo, el servicio del aborto. Así vamos a ver que el progresista reduce todo concepto científico. Hace que si algo puede ser explicado desde ciertas reglas dogmáticas, eso ya queda incorporado a su haber intelectual. La tercera característica, y con esto ya cierro esta introducción al progresismo, es que el progresista es eminentemente universalista. Y en esta idea de universalismo nos estamos refiriendo exclusivamente a la idea de imponer, no solo proponer, sino de imponer aquellas ideas que consideran correctas al resto de la humanidad. Uno pensaría automáticamente en el comunismo cuando intentó expandirse y llevar sus ideas socialistas a lo largo y ancho del mundo. Y yo quisiera en este sentido decir, quizás, quizás no sea tan así. Hoy cuando asistimos al fenómeno del metacapitalismo, como lo plantea Miklo Lukács, vemos que hay ciertas empresas transnacionales que intentan imponer una única agenda hegemónica y homogénica desde la ONU al resto de las naciones. Fíjense en cómo se ha esparcido esta agenda cultural, por citar un simple ejemplo, de la IPPF, luego de la aparición de la ONU que permite su alianza en la American Planned Parenthood con otras organizaciones de la India, para llevar adelante una agenda abortista en América Latina, en ciertos sectores de Europa, especialmente en África. Estamos viendo que el progresista es universalista. Es más, aquellos que definen un sistema monárquico o aquellos que definen el antiguo régimen, lo pueden ver incluso en cómo se expandió la democracia, que no siempre fue una invitación a que las personas de manera libre y voluntaria pudieran acceder a un sistema distinto al que ya existía,
sino que muchas veces se impuso por la fuerza esta idea de más y mejor democracia en naciones que podían coexistir tranquilamente bajo el antiguo régimen. De hecho, el experimento histórico más preciso del progresismo en forma expansiva ha sido por lejos la Revolución Francesa, una revolución que por la fuerza les quiso imponer esta idea de libertad a sus ciudadanos, y ahí es donde vemos que el progresista muchas veces disfraza su discurso. Pareciera que esta idea de progreso indefinido es el baluarte que tiene esta gente, pero por detrás es con un sistema esclavista. No nos referimos solamente a un sistema esclavista porque reduce a la persona a estar subsumida en sus pasiones. No, es mucho más profundo. Es subsumir a la persona a una determinada idea de progreso indefinido en la cual es totalmente vapuleado y atacado aquel que se atreve a pensar distinto. Y sobre esto se pueden hacer millones de análisis en los discursos, en cómo el progresista se arroga esta facultad, esta fatal arrogancia de creer que su sistema siempre va a ser el mejor, el más perfecto, el que más libertad le genera al hombre, pero por detrás lo que subyace es un sistema tiránico y totalitario, que en nombre de las libertades y el progreso termina amedrentando al individuo y a las organizaciones intermedias que son el último escaparate que posee la persona dentro de su familia. Bien, habría mucho que repasar en términos históricos del comunismo y el socialismo. Más de un politólogo versado nos diría que en realidad hay una diferencia sustancial por cuanto el socialismo es el paso previo al comunismo. Previo a llegar a la erradicación completa del Estado, un Estado defensor del sistema opresor, había que simplemente engordar, agigantar, embobar a este Estado mediante el socialismo, que el socialismo como sistema político se encargue de controlar todos los medios de producción y luego de haber hecho la repartición equitativa entre todos los ciudadanos, posteriormente tender a desaparecer. Esta sería una distinción muy rápida, muy básica para quien estés escuchando en este momento, respecto a cómo se puede entender el socialismo del comunismo. La pregunta, en todo caso, acá tendríamos que analizar desde un fenómeno muy contemporáneo, es cómo se vincula el comunismo al progresismo. Y básicamente, para entender esto, tenemos que entender previamente a dos grandes actores del comunismo, tanto a Gramsci como a Antonio Negri. Porque muchos ya conocerán a Gramsci, muchos sabrán cómo ha sido su vida intelectual donde intenta revertir esta idea de la lucha cultural. De hecho, Gramsci era un marxista tradicional, pero él entendía que para justamente aborrecer el Estado burgués, por darle un nombre, era necesario ya no solamente focalizar la lucha en la cuestión material de los medios de producción, sino en la lucha cultural, irse intrometiendo en las aulas, en las iglesias, en todos los organismos intelectuales, y a partir de ahí generar medidas prácticas que permitiesen que las ideas del socialismo fuesen progresando paulatinamente y así terminar incorporándose al Estado ya desde un germen ideológico. Pero también quiero rescatar la idea de Antonio Negri, que sí nos va a permitir entender en gran medida el vínculo que hay entre el comunismo, socialismo, depende cómo lo queramos entender en sus etapas, al progresismo. Porque más de uno habrá notado en la esfera pública, mediática, especialmente cuando uno ve los grandes debates de Ben Shapiro, de Jordan Peterson, que son como los contemporáneos del conservadurismo, cómo atacan a ciertas personas progresistas, y uno diría, ¿qué tienen en común todas estas personas? No todos los que son debatidos, pensemos en los movimientos de Black Lives Matter, del feminismo, pensemos en estos movimientos ecologistas, o incluso aquellos que rechazando las ideas del comunismo, terminan escribiendo en su tesis práctica. Esto es porque Antonio Negri, cuando escribe en el 2001 Decir de un nuevo sujeto, plantea esta idea de articulación. Muchos también conocerán esta idea de articulación a partir de Ernesto Laclau y su esposa Chantal Mouffe, cuando escriben sobre la razón populista. Pero Antonio Negri le da como una visión más cosmopolita, más globalista, que es en todo caso lo que interesa el análisis del día de hoy. Porque Antonio Negri, cuando habla del decir de un nuevo sujeto, lo que está planteando es que no solamente es necesario reconstruir una identidad del anticapitalismo y la sociedad antioccidental,
a partir de ciertas identidades propias o compartidas, sino también por los sistemas de exclusión. Es decir, ustedes piensen en un ejemplo muy básico que voy a dar y espero que no resulte ofensivo para nadie, pero es como una forma burlesca de entender este fenómeno. Véase que, ¿qué tienen en común el feminismo, el indigenismo, el animalismo, el ecologismo, las luchas antirracistas, antifa, de Black Lives Matter, los movimientos pro-Islam? Siempre el enemigo que está enfrente es el hombre blanco, heterosexual, cristiano y capitalista. Es siempre el mismo enemigo. Es siempre esta idea de luchar contra Occidente. Entonces, todo aquello que permite una articulación en contra de este sistema productivo de libertad de comercio, de respeto a la propiedad privada, de respeto a la fe, a la familia, a las tradiciones, especialmente lo que sea un enemigo para la fe y la familia, porque son los dos principales escudos que tiene el individuo para no quedar desnudo frente al poder político, es allí donde se articula esta unión de corrientes progresistas con el comunismo o socialismo, como lo queramos entender. Pero van a ir siempre de la mano, van a ir siempre acompañándose, porque se necesitan mutuamente tanto esta idea de redistribuir los ingresos, redistribuir las libertades, redistribuir los derechos, que es lo que plantea el socialismo, con el enemigo discursivo, bandera por excelencia del progresismo, que ya no solamente se va a encargar de atacar al burgués dueño de una fábrica, sino cualquier elemento que genere resistencia cultural, cristianismo, padre de familia, mujer provida, el hispanismo, claramente que la reivindicación de la cultura y la tradición va a ser un enemigo gigante para estas corrientes que intentan poner un límite a estas cuestiones del progreso indefinido, libertades absolutas, libertades que incluso ya no solamente quieren emanciparse del dueño de la fábrica, se quieren emancipar de los sexos asignados desde la naturaleza, si quieren emancipar de la verdad, si quieren emancipar de Dios. Es decir, esta idea de no servir parece que se ha irradiado ya no solamente en Karl Marx, sino en todas las expresiones culturales que posean esta misma raíz. Hay todo un desarrollo para realizar respecto a los socialdemócratas, los centristas, y por qué no los entristas también. Porque el entrismo, claramente que ha sido la principal bandera de lucha de la izquierda dentro de los partidos políticos y dentro de las agendas culturales de Occidente. Donde todo inició con Gramsci, posteriormente, como mencionamos, hemos tenido grandes referentes como Antonio Negri, podemos hablar de Ernesto Laclau también. Pero ¿qué sucede con el fenómeno de la socialdemocracia? Porque acá el debate se pondría muy interesante. Ya no analizásemos solamente cómo los socialdemócratas han terminado favoreciendo las agendas de una nueva izquierda con tal de mantenerse dentro de lo que es la corrección política, sino empezar a ver qué hay detrás de la socialdemocracia. Porque pareciera, en un punto, que debemos hacer una distinción entre socialdemócratas y la democracia liberal o el demoliberalismo. Yo acá me arrobo alguna pequeña soberbia, si me permite en instancia, en decir que quizás sea una visión bastante sesgada de la realidad. En un punto deberíamos retomar las lecturas de Herbert Spencer, especialmente cuando escribe El hombre contra el Estado, y darse cuenta que la socialdemocracia, que es como el chivo expiatorio de muchos espacios de derecha actuales, de criticar a la socialdemocracia, quizás es una visión bastante reducida del fenómeno. Que uno entiende que la hagan por una cuestión de oportunidad política. Yo en ese sentido lo entiendo perfectamente, que es una cuestión de estrategia política, pero si alguien está convencido que el problema de fondo es la socialdemocracia y no la democracia en sí mismo, quizás ahí tengamos alguna divergencia que tranquilamente se puede debatir. Porque lo que llaman la socialdemocracia muchas veces la vinculan con esta idea del estado de bienestar postguerra mundial, en el cual aparece un New Deal y una nueva forma de entender la democracia, pero es un fenómeno bastante más complejo. De hecho, uno leyendo a Hans Hermann Hoppe entiende que la democracia es incompatible con los conceptos de vida, libertad y propiedad privada, porque bastaría una mera mayoría circunstancial para definir todo lo contrario. El contraargumento que alguien me daría sería, no, porque la democracia tiene que ir acompañada de una buena república. Y yo le diría, ¿qué república? ¿La de Platón? ¿La de la Segunda República de España?
la República post-Revolución Francesa, o peor aún, la República en los conceptos del régimen del terror, la República masónica que quiso avasallar a los cristeros. Hay muchas formas de entender la República. Entonces aparece el fenómeno este del constitucionalismo. Y uno dice, no, la socialdemocracia queda limitada mediante el constitucionalismo. Y yo también lo pongo en duda, porque sin ir más lejos, en Argentina ha habido tantas modificaciones constitucionales como presidentes con poder político lo han tenido. Entonces se termina convirtiendo en un documento de letra muerta cuando los fenómenos culturales superan los regímenes legales. Porque la ley en definitiva está supeditada a lo que pase culturalmente. Podríamos hablar muchísimo de los regímenes legales, no me quiero apartar del tema. Pero sí quiero ir al punto central de la socialdemocracia. Muchos van a empezar a comentar el fenómeno de Trudeau en Canadá, qué es lo que está sucediendo en España actualmente, donde no es un régimen comunista con gulag, no es el gran salto de Mao, no, dicen es un sistema democrático donde, bueno, se va yendo por más derechos. Bueno, acá aparece el fenómeno de Isaías Berlín, cuando plantea los dos conceptos de libertad, bajo esta idea de liberación, de libertad positiva, se termina justamente aniquilando la libertad negativa de terceros. Esto es un fenómeno muy básico, pero lo explica muy bien Isaías Berlín, que es lo que sucede con la socialdemocracia. La socialdemocracia, en definitiva, es el mecanismo legal que tiene a través del estado de bienestar para rogarse mayor competencia, llevar adelante una agenda progresista, porque en definitiva es una agenda progresista la socialdemocracia, y de esa manera socavar los pilares de Occidente. Las consecuencias están a la vista, porque no es un fenómeno aislado el de grandes dictadores populistas de la izquierda latinoamericana, porque estos grandes dictadores llegaron justamente gracias a la socialdemocracia. Si la socialdemocracia no se frena a tiempo, posteriormente aparecen estas dictaduras comunistas, porque es la antesala. Y es más, la socialdemocracia es la profundización del demoliberalismo, porque el concepto de vida, libertad, propiedad privada, así como respeto irrestricto, en forma tan vacía, da lugar a una serie de interpretaciones que posteriormente habilitan a que tengamos hoy los regímenes que tenemos, en los cuales el individuo ha quedado subordinado a lo que diga una mayoría circunstancial. En este caso, una mayoría socialista. Un tema muy apasionante, el del liberalismo, el de los palios libertarios, hay tantas corrientes para mencionar, pero podemos hacer una gran distinción respecto a aquellas corrientes clásicas, aquellas corrientes que, viendo la embestida del Estado, quisieron ponerle un freno, ponerle un límite, con muy buena voluntad y un gran respeto intelectual a ellos, podemos ver cómo los padres de esta suerte de corriente liberal, como pueden decir John Locke, Adam Smith para algunos, esta suerte de intelectuales muy formados, antes que economicistas, fueron filósofos morales. También me gustaría rescatar esta idea. Fueron filósofos morales, pusieron el eje en lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y luego buscaron por añadidura lo que era beneficioso y lo que era útil. Porque es común que mucha gente se aventure a querer poner el carro por delante del caballo. Una crítica que hace muy bien Calderón Bouget cuando critica ciertas corrientes de pensamiento anglosajonas. Calderón Bouget, un teólogo argentino, dice: hay que buscar el reino de Dios y su justicia, además viene por añadidura. Y a veces pasa que algunos buscan esa añadidura y por buscar esa añadidura terminan casi como por lastre, aceptando el reino de Dios, pero como mal menor, con tal de ganar la añadidura. Esto es simplemente poner el carro por delante del caballo. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque es muy común que haya ciertos espacios liberales, modernos o posmodernos, como lo quieren ubicar temporalmente, que terminan poniendo el eje de sus vidas y sus filosofías en torno a la economía. Es decir, las vidas valen de acuerdo a la utilidad que generen. Aparentemente, una persona que iría en estas líneas sería Gloria Álvarez, que es muy conocida en América Latina. Yo no le quiero dar tanta entidad porque simplemente no la merita. Sí me interesa el pensamiento utilitarista de Peter Singer, el creador de los derechos de los animales,
el padre moderno, más que creador de los derechos de los animales y la agenda animalista, que ha llegado incluso a decir que como la vaca posee más conciencia de sí misma que un niño discapacitado por nacer, bueno, en todo caso hay que prevalecer la vaca por sobre el niño por nacer. Pero en uno de sus últimos escritos, que escribe justamente para una de las filiales de Open Society, que es una organización liberal, porque Soros fue discípulo de Karl Popper, o sea, podemos estar de acuerdo o no con el término, pero ellos mismos asumen de una corriente más liberal, ahí está diciendo justamente que es necesario reducir la población, y eso lo dice expresamente Peter Singer. Esta idea de amedrentar en contra de la población, en contra de la familia, lo vemos en muchos foros liberales. Open Democracy, que es financiado por Soros y Bill Gates, por dar un ejemplo, hace poco escribió también en contra de la familia, en contra de la vida por nacer. Vemos que esta agenda en contra de la fe y la familia no es un patrimonio exclusivo de la izquierda. De hecho, la agenda antinatalista surge en 1916 antes que se legalice en Rusia en Estados Unidos. Entonces, cuando a veces se dice liber progress, hay muchos liberales que se sienten ofendidos. Yo entiendo que se sientan ofendidos, pero entiendan que hay ciertos vestigios de progresismo dentro de la propia agenda liberal que no tiene nada que ver con el entrismo que pueda realizar en algún momento algún socialista. Porque intentan decir, nosotros somos libertarios porque nos diferenciamos de los liberales demócratas de Estados Unidos. Ojo, que los demócratas liberales de Estados Unidos, los demócratas liberales, fueron los principales en justamente atacar las agendas intervencionistas del Estado, esta cuestión del individuo, del amor libre, del sexo libre. Por ahí nos podemos llevar una sorpresa si empezamos a ver, en el fenómeno de Snowden, de Estados Unidos, cuando se filtraba información, quién fueron los principales en atacar el concepto de seguridad nacional. No fueron los conservadores, fueron justamente los liberales anglosajones, y ahí estamos notando que esta agenda liber progresista, que posee estas características que dijimos del progresismo, en cuanto a ser anticlerical, universalista, cientista, claramente que aplica esta corriente. Yo lo que quiero dejar en claro es, no toda la corriente liberal, podríamos decir entre comillas, es de derecha. Hay muchos liberales de izquierda. Entonces, y no está mal decirles liberales de izquierda, porque dicen, no, son simples progresistas. No, porque sus bases son liberales. Muchos politólogos serios entienden a Rousseau como uno de los padres del liberalismo. Esta idea de que el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe, ¿qué diferencia hay con ese pensamiento de que el hombre nace libre? Yo he estudiado mucho en antropología y nunca noté que el hombre nazca libre. De hecho, el hombre nace en una familia, es decir, el hombre ya nace en una suerte de micro sociedad. Y es la sociedad la que va a ir concediendo libertad. Esa idea tan, digamos, en un punto bestial, si alguien es cristiano va a entender por qué lo digo, de que el hombre nace libre, es una tesis que ya viene de Rousseau. Entonces, cuando un liberal dice, yo nací libre y yo debo mantener mis libertades absolutas porque es un derecho inherente, está replicando el discurso de Rousseau y está bien. O sea, está en la libertad de expresión de él poder decir lo que desee. Lo que pedimos es simplemente que tenga una mayor profundidad en los conocimientos, porque hay que demostrarlo, porque es como un gran salto de fe. Muchos nos critican a los cristianos cuando nosotros decimos que el hombre fue creado por Dios. Y nos dicen, bueno, demostrar que el hombre fue creado por Dios. Bueno, fantástico. Si esa es la discusión, que los liberales, los liber progresistas que reniegan de la familia, reniegan de la fe, reniegan de todo, y los liber progresistas nos demuestren ¿cómo nacen libres? No nacen libres. No nacen con un tatuaje abajo de la piel que le dice vos sos libre. Nacen dependiendo de la madre que lo amamante y del padre que lo sostenga económicamente y los proteja. Nacen de un seno familiar que ya es una micro sociedad. Una micro sociedad que a partir de estímulos, castigos y premios lo va a ir educando y lo va a ir formando. Ya el hombre nace en una micro comunidad. Y esa familia sube está inserta en otra comunidad. Entonces no es que el hombre nació libre. En ningún momento de la historia el hombre nació libre y estuvo puesto a su libre albedrío dentro del mundo. En ningún momento sucedió eso en la historia del hombre. El hombre siempre estuvo sujeto a reglas. Para el que cree en Dios, en reglas divinas. Y para el que no, en reglas naturales. Pero eso de que el hombre nace libre es una tesis que se termina construyendo en términos políticos en Rousseau,
y la profundización del pensamiento de Rousseau que llevó a la Revolución Francesa, revolución que terminó luego, posterior, años después, en otras revoluciones totalmente genocidas, como la Revolución Bolchevique. Pero siempre fue esta idea de la libertad lo que estuvo en el fondo de toda la revolución. Toda revolución siempre se amparó en esta idea de libertad, de no serviré. Simplemente quiero dejar esa humilde reflexión porque pareciera que en nombre de las reglas de mercado, todo vale. Y si nos quejamos de la tiranía del Estado, hoy por hoy, la tiranía del mercado en algunos sectores privados es mucho peor. Hoy por hoy, marca más una agenda intervencionista, una empresa internacional como YPF, que las propias reglas internas de una comunidad política como España o Argentina. Simplemente prudencia. Como todo buen conservador, un poco de prudencia con algunos discursos.